Álvaro Jaramillo, que busca poner el recentro, pero le pegó no sé con qué y la mandó atrás de la portería. Saque de arco. Pero ve cómo Gaby, lo dijiste bien, tres desmarques, tuvo que regresarse y ella sola se genera la acción, ¿no? Ya empieza a dominar Guadalajara por las bandas. Y imagínate al 14, si se mantiene así el ritmo, ya me ilusioné con la cantidad de goles del día de hoy. Ya me vi. Esperemos. Ojalá. Contra Santos, ¿sí crees que sea un Santos 2.0? A ver, este Javi, partido? Javi, dinos. Yo no. Sí, yo tampoco. No, no seas mofa, Toño. Yo también. Calmado. Termina 1-0 ahorita, es el acto seguido. La mofa no existe, el trabajo se busca. Es correcto también. Walter Bazar. Viene Gabriela Valenzuela con el centro. Rechaza la defensa. Cuidado con esta. ¡Ah! ¡Ah! ¡Gol! ¡De las Chivas! 2-0. Gol con sello de no sé quién. Gol con sello de las Chivas. Al 15, ahí va el segundo del Guadalajara. Lo atrajo con la buena vibra, con el deseo de ver muchos goles en el estadio Akron, Antonio Camacho. Un gol insólito, la verdad. Es el gol más raro que me ha tocado narrar en cuanto a Chivas Femenil. María Costa. Y bueno, pues para no perder la costumbre, la propia jugadora, el Necaxa, la manda para la jaula. 2-0, lo gana el Guadalajara. Antonio Camacho. Cantada vale doble, ¿no? Dijeron, cantada vale doble. Lamentablemente se equivoca Acosta al momento de querer reventar la pelota. Y el error de la arquera es querer salir jugando antes de tener el balón en las manos. O sea, ya está determinando una acción antes de tener el balón en las manos. Y cuando la quiere agarrar y ya quiere salir, es por eso que se le va el balón, ¿no? Y acá entre las manos, la cabeza y no sé qué más. Sí, fue doble mala fortuna, ¿no? Porque también, evidentemente, María Costa intenta reventar, pero rebana la pelota. Sí. Y termina por salir con trayectorias a la portera que, pues tal cual, ya lo describiste muy bien. No estaba pensando en la segunda jugada sin siquiera tener la pelota. Las cosas se tienen que decir como son. A ver qué. Y es un error brutal, descomunal. Es un error del tamaño primario de Jalisco. Aquí no hay justificación. Pero en su defensa, si es que puede existir un tipo de defensa, que no la hay, pero yo le estoy jugando al vivo. A ver. El despeje lleva giros raros. Sí. O sea, el contacto al balón empieza a darle giros raros. Sí, y por ello, cuando se quiere quedar con el balón, no es tan fácil. No. El balón no viene así cayendo de arriba y atrapo y voy. Va girando hacia la portería. Estoy de acuerdo, pero como arquera, a ver que me volteen a ver aquí los canales del palco. No hay justificación. Hace esto. A ver, esta vez de ser esto, estoy narrando. Así y no así. Y eso hace eso. Ya, listo. No, gracias. Pues, wow. No, es que estábamos aquí con la imagen. Que no viste, Javi. Es que no viste, Javi. Había una descripción gráfica. El detalle es que cuando tienes que usar las manos para recibir el balón, tienes que hacer una estrella con los dedos gordos y con el dedo índice para que puedas rebotar el balón y que no se te vaya hacia atrás. Es por eso el error de la arquera. Es un error de técnica. Exactamente. Y también, como dice Quique, el tema del giro, giros extraños en mi vida hoy. Sí, no hay defensa, pero si algo vamos a defender por ahí, es eso. Es como un metapod, o sea, que no hace nada, o sea, no puedes hacer nada en esta acción. Bueno, minuto 17. Esto está para Liga MX Out of Context, de toda la.